Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En la medida en que las sentencias sean accesibles y concretas, podrán ser un verdadero instrumento de rendición de cuentas de la actividad judicial, aseguró María Patricia Cursain Villalobos, comisionada del INAI. Consideramos que un primer paso para conseguir este logro es hacerlos accesibles para la población en general, permitir que las sentencias sean instrumentos de educación cívica y social de los derechos humanos, que logren transmitir cómo los principios abstractos contenidos en nuestra Constitución y tratados internacionales pueden tener una aplicación práctica en beneficio de las personas. Al participar en el panel, el enfoque de procesos en la gestión judicial, en el marco del Seminario Internacional de Transparencia y Estadística Judicial 2016, el valor de la información en la impartición de justicia, Cursain Villalobos insistió en que las resoluciones deben ser accesibles a toda persona y, por tanto, constituir un medio de comunicación en el tema de derechos humanos. En un lenguaje fácil y comprensible para la persona interesada. Respetar las normas sintácticas y gramaticales. Limitar las citas jurisprudenciales y doctrinarias. Un exceso de citas oscurece la exposición de razonamiento. La sentencia debe ser clara y congruente con todas y cada una de las prestaciones deducidas. En este contexto, la comisionada sostuvo que en el INAI existe la convicción de la apertura del Poder Judicial de la Federación y, prueba de ello, dijo, es la convocatoria de este seminario como muestra de voluntad legal y política. En el panel participaron Iván García Gárate, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Carlos Gregorio de Gracia, del Instituto de Investigación para la Justicia de Argentina, y José Iscoatl Bautista Bello, contralor interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien fungió como moderador. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.